Ánimo, cariño y solidaridad. Y os puedo asegurar que lo mueve, lo trae la misma motivación, el cariño a Ceuta. Un cariño a Ceuta que es algo que siente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Un cariño a Ceuta que se demuestra a través de compromiso, de apoyo y de conocimiento de la realidad de Ceuta. Hoy lo trae a Ceuta como presidente nacional del Partido Popular, el cariño a Ceuta, y el propósito de esta visita también está claro: materializar ese compromiso con nuestra ciudad. Ese compromiso en el aspecto más importante del mismo, el que se puede esperar y se debe de esperar de cualquier político, de cualquier líder nacional. El compromiso con la defensa de nuestra irrenunciable e innegociable españolidad. El compromiso del Partido Popular y el compromiso del presidente Feijóo en particular. Y también, junto con ese compromiso, una clarísima manifestación de apoyo a Ceuta. Poner en valor el carácter de esta tierra, la realidad de Ceuta, que no es otra que una realidad de encuentro, de convivencia, de respeto entre personas de diferentes credos y orígenes. Y también para manifestar apoyo con propuestas concretas, viables, específicas, razonables, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, a nuestros policías nacionales y guardias civiles, y también a nuestras empresas, que tienen que llevar a cabo la labor diaria de mantener unos negocios en unas condiciones singularmente complejas en comparación con el resto del territorio nacional. Por eso, querido presidente, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos los ceutíes por defender a Ceuta y por llevar a Ceuta en el corazón. Hace un año, como decía, pasamos unos momentos críticos, dificilísimos. Tuvimos el alma en vilo. A base de unidad, de responsabilidad, de lealtad, de sentido de Estado y mediante la acción disuasoria y la vía diplomática se consiguió parar el golpe. Y se consiguió algo muy importante, dejar claro a los ceutíes, para tranquilidad de todos, al resto de España, al resto de Europa y al resto del mundo, que esta era la de Ceuta, una sociedad madura, serena, que no perdía los papeles en los momentos difíciles y que estaba dispuesta a asumir esas dificultades dando ejemplo de entereza. Y también se puso de manifiesto a todo el mundo que Ceuta es España y que nuestra soberanía y nuestra integridad territorial están garantizadas por el Estado y por el ordenamiento constitucional, cualquiera que sea el color político del gobierno de la nación. Y también se puso de manifiesto, y lo subrayo hoy nuevamente, que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen o se llamen como se llamen. Fueron unos momentos difíciles. Se paró el golpe, querido presidente, pero también es verdad que no podemos dar el asunto por zanjado ni tampoco podemos dar la obra por concluida. El presidente Feijóo conoce bien de nuestras necesidades y comparte junto con el conjunto de la sociedad ceutí y una gran parte de la sociedad española, que Ceuta está necesitada de un apoyo, de un plus de esfuerzo adicional por parte del Estado. Comparte que Ceuta necesita un plan enérgico, decidido por parte del Gobierno de la Nación, a través del cual se potencien los servicios públicos fundamentales, se potencie la presencia del Estado en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia, de educación, de sanidad, de servicios sociales. Un plan que garantice que el nivel de calidad de los servicios públicos en Ceuta sea equiparable a las medias nacionales. Un plan que signifique un impulso definitivo para el tránsito hacia un modelo económico más sólido y más estable, que contemple, entre otras cosas, la actualización de nuestro régimen económico y fiscal especial. Ceuta precisa
es el momento, a la vista de lo que nos desveló el episodio de mayo, de solicitar la integración en la Unión Aduanera manteniendo las especificidades de nuestro régimen económico y fiscal especial. Ceuta precisa que la frontera, que hoy se reapertura en un proceso progresivo de normalización, que la frontera esté dotada adecuadamente en medios, en infraestructuras, en recursos humanos. Y cuando digo adecuadamente, adecuadamente a su condición de frontera exterior de Europa en África. Ceuta necesita una frontera normalizada, tanto en el tránsito de personas como en el de mercancías, y en este caso mediante el establecimiento de una aduana comercial. Una aduana comercial que permita la realización de expediciones comerciales y que permita con normalidad el funcionamiento del régimen de viajeros. Aquí, en este puente emblemático de nuestra ciudad y delante de Hércules, que es el símbolo de la tenacidad y la audacia, y que también por su componente de más allá y de Finisterre, seguro que también le llega al corazón de nuestro presidente nacional. Yo quiero decirte, querido presidente, que en Ceuta estamos convencidos de dos cosas. La primera, que Ceuta va a salir adelante. Lo hemos tenido difícil, pero tenemos un pueblo que ha forjado su carácter a base de capacidad para afrontar las dificultades, por duras que éstas fueran, y de asumir retos, por mucha que fuera la envergadura de los mismos. Esta vez también Ceuta saldrá adelante. Y el segundo convencimiento es de que Ceuta va a contar para salir adelante con el apoyo del Partido Popular y con su presidente, con nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Un presidente a quien tengo el honor de cederle la palabra. Querido presidente, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí con nosotros para transmitir nuestra posición y nuestro compromiso con la Ceuta española, con la Ceuta secular y, por supuesto, con todos los ciudadanos que conforman esta ciudad autónoma reconocida en la Constitución española. Muchas gracias al presidente del Gobierno de Ceuta, muchas gracias a los compañeros y compañeras que se han dado cita aquí y reitero el agradecimiento explícito a todos ustedes. Yo quiero trasladarles mi satisfacción por estar hoy aquí. Primero porque Ceuta es una tierra muy querida para mí, por muchos motivos y desde hace mucho tiempo. Segundo porque mi presencia hoy aquí es un mensaje de españolidad, de Ceuta y de Melilla y por lo tanto de integridad de la nación española. Y tercero, porque tenía muy claro que una de mis primeras visitas como presidente nacional del partido, una vez entregada la presidencia a la Xunta de Galicia, era venir a Ceuta, comprometer al Partido Popular como alternativa de gobierno con Ceuta y reafirmar así el cumplimiento estricto de nuestra Constitución, de los tratados internacionales, de la Unión Europea y replantear y reiniciar desde la confianza la relación de vecindad con Marruecos que siempre ha mantenido el Partido Popular y lo seguirá manteniendo en el futuro. Esta visita efectivamente se produce en un día muy significativo. Hoy se cumple un año en el que miles de inmigrantes cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, tanto por tierra como por mar, por las playas, y se produce una profunda crisis diplomática con Marruecos. Y también lo es porque hoy empiezan a reabrir los pasos fronterizos aquí en Ceuta y en Melilla, prácticamente dos años después del cierre, como consecuencia de la pandemia y de la crisis diplomática posterior. Y a este respecto quiero, por supuesto, trasladar nuestra alegría por recuperar la normalidad en los pasos transfronterizos, porque creo que es muy bueno para Ceuta y para Melilla y por lo tanto para España, y porque estoy convencido que también lo es para recuperar la buena relación con Marruecos, que es una de las relaciones en política exterior más prioritarias de España, lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo en el futuro. Pero también con la convicción, después de acreditar la buena noticia, que hemos perdido una oportunidad de reabrir las fronteras de forma correcta.
Y es que lamentablemente no lo hemos hecho con la previsibilidad y con la planificación que el caso requería. Las fronteras sin duda tienen que abrirse, no debieron de haberse cerrado, sino que tienen que abrirse con las garantías jurídicas y con la seguridad en la toma de decisiones. No se puede ignorar, en los últimos años hemos vivido crisis migratorias de gravedad, no se puede ignorar que la inmigración ilegal está creciendo en España y tampoco podemos aceptar la disfuncionalidad que se produce entre los socios del gobierno de España en relación con nuestra política exterior y en relación con nuestra política de inmigración. En definitiva, hoy, en nuestra opinión, celebrando la reapertura de las fronteras, no podemos celebrarlo de forma completa, dado que no ha venido acompañada de las medidas necesarias para que esta reapertura de nuestras relaciones y de nuestras fronteras se hiciese con la seguridad jurídica y con la dotación de medios necesaria. Como saben, el Partido Popular está trabajando en la Comisión del Congreso de los Diputados para establecer un conjunto de medidas que mejoren la seguridad, el bienestar y el progreso económico de Ceuta y Melilla. Pues bien, tenemos claro que el progreso económico de Ceuta y Melilla pasan en primer lugar por mayor seguridad para la defensa de los tratados internacionales, de las leyes internacionales, de la Constitución española y de la Unión Europea. En segundo lugar, estamos convencidos de que es necesario solicitar visados o documentos similares y contratos de trabajo para los trabajadores transfronterizos. En tercer lugar, es necesario mejorar las fronteras desde el punto de vista de infraestructuras y establecer la aduana comercial en Ceuta y reafirmar la aduana comercial en Melilla. Y por último, es necesario reforzar el consenso de la política exterior de España, consenso que se ha mantenido durante los últimos 40 años y que ha sido roto por parte del presidente del gobierno. Quiero decirles de forma muy clara que nos sentimos muy orgullosos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en Ceuta y en Melilla y han mandado un mensaje al mundo hace un año precisamente, haciendo las labores de humanidad que dieron la vuelta al mundo salvando a niños de ahogamientos y, por tanto, no puedo más que empezar agradeciéndole a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un trabajo excelente que han venido desarrollando en Ceuta siempre, en la dificultad, en la adversidad y en los momentos más fáciles. Es urgente, por tanto, dotar de medios materiales y de medios humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es necesario reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Necesitamos cubrir todas las vacantes e incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto en Ceuta como en Melilla. Es necesario, lo decimos de una forma muy clara, incrementar la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, sin ninguna duda, establecer una categoría de personal policial fronterizo para concretar el alcance y contenido especial de su trabajo. Es necesario también reforzar la colaboración con las agencias europeas y la cooperación con las autoridades de Marruecos. En definitiva, queremos reconocer el excelente labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, queremos comprometer la cobertura de todas sus vacantes y queremos comprometer también el incremento de la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, porque la necesitamos, porque estoy convencido que es la garantía del cumplimiento de los tratados internacionales, de la Constitución española y de los tratados de la Unión Europea. En segundo lugar, decimos que la apertura de la frontera se hace de forma incompleta porque no hemos trabajado en la eliminación o en la revisión sustancial del Tratado de Schengen para que todos que acceden al territorio español puedan hacerlo a través de un visado o documento similar o de un contrato laboral para los trabajadores transfronterizos. Debemos de recuperar
el tránsito de acuerdo con los visados o documentos específicos y también los trabajadores transfronterizos, que es un hecho relevante, diario, normal en esta frontera. Tercer lugar, reabrimos la frontera de forma incompleta porque no hemos remodelado los pasos fronterizos y porque no hemos instalado la aduana comercial en Ceuta y la reapertura de la aduana comercial en Melilla. Deberíamos haber acometido las obras de remodelación de los pasos transfronterizos para evitar colapsos y para favorecer el paso ordenado tanto de personas como de mercancías. Y deberíamos también de hacer la reapertura de la aduana comercial en Melilla y establecer una aduana comercial en Ceuta para cumplir así los tratados internacionales y nuestros compromisos como europeos. Y por último, lamentablemente hemos reabierto las fronteras, pero rompimos el consenso de Estado en relación con nuestra política exterior con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas. 40 años de consenso se han roto de forma unilateral por parte del presidente del Gobierno sin explicarnos en qué consiste esa ruptura, cuál es la posición de España en esa ruptura y qué es lo que hemos mejorado en relación a nuestra posición inicial. Hace un año, como digo, la gestión del Ejecutivo frívola conllevó una crisis diplomática con Marruecos que se intentó cerrar con otra política de bandazo diplomático a espaldas de las Cortes Generales, a espaldas del consenso de la nación y a espaldas de los españoles. Y menos de un año después, insisto, estos bandazos diplomáticos lo único que hacen es abundar en la improvisación y abundar en la debilidad del ámbito diplomático español y de la postura diplomática consensuada históricamente con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas. Es evidente que el PP seguirá actuando con responsabilidad. Vamos a seguir siendo leales con el Estado y vamos a seguir diciendo al Gobierno que se debe al Estado, se debe al prestigio de las instituciones que conforman el Estado y no hay ningún gobierno que de forma unilateral rompa los consensos básicos de la política exterior de España en ningún lugar del mundo. Necesitamos una política interior y exterior que fortalezca al Estado y no que lo debilite. Y nosotros vamos a trabajar para seguir fortaleciendo al Estado y no debilitarle, ni al Estado ni a las instituciones que lo conforman. He venido, junto con el presidente y su equipo, a tener una reunión con los empresarios de Ceuta y evidentemente me han trasladado las incertidumbres de la política económica que padecemos y de la falta de estabilidad y de previsibilidad de la política económica en general. Necesitamos un plan económico para luchar contra la inflación que padece España, contra la deuda pública que se incrementa en España mes a mes, contra el déficit público, el doble de los países de la Unión Europea. Necesitamos modificar nuestra política económica para volver a la credibilidad de las instituciones europeas. Un país que cambia cada mes, cada trimestre o cada semestre, sus previsiones económicas, es un país que acredita debilidad también en el ámbito económico. Y lamentablemente hemos vuelto a ser llamados por la Unión Europea para rebajar nuestras previsiones económicas. Hemos fallado en todas nuestras previsiones económicas desde el año 2018. Lamentablemente la economía española está en un momento crítico que si se suma a la crisis institucional y a la crisis social, debemos una vez más recuperar la credibilidad del Gobierno y recuperar la credibilidad de España en los foros internacionales, tanto en la Unión Europea como en el resto de las cancillerías. Bajar impuestos es imprescindible para hacer frente al incremento exponencial de los precios como consecuencia de la inflación. Ejecutar los fondos europeos es ya una tarea urgente y, por supuesto, racionalizar el gasto burocrático de España es una tarea inaplazable. Hemos hablado de esto, del plan estratégico de Ceuta,
de mejorar el régimen fiscal de este territorio español, porque creo que es bueno para España y bueno para Ceuta, de ampliar y de reformar los puertos, porque es un punto logístico de toda la fachada portuaria española, y también de reducir el coste de los viajeros y los tránsitos de personas entre Ceuta y el resto de España, potenciar un destino turístico, que lo es Ceuta y debería de serlo con mayor intensidad, y por supuesto potenciar los servicios públicos. Los servicios públicos de fuerzas y seguridad, los servicios públicos de defensa, los servicios públicos sanitarios, educativos, en definitiva, invertir en Ceuta es invertir en una parte muy especial de España y es invertir en la imagen de España, en esta frontera, la frontera más al sur de la Unión Europea. Vamos a intentar cumplir nuestros compromisos, ser leales con el Estado. Defender Ceuta es defender el Estado español. Ser leales con las instituciones es una forma de patriotismo que desde la oposición queremos seguir ejerciendo. Y por supuesto reiterarles que Ceuta es un lugar de cruce de culturas, de cruce de rezos, de cruces de religiones, y que no se puede en ningún caso cuestionar la españolidad de Ceuta como consecuencia de una simbiosis casi perfecta de culturas y de rezos que se dan cita aquí, en este territorio, probablemente el territorio más plural de toda la nación española. Por eso felicitamos a este pueblo, por esa altura de miras, por ese sosiego y moderación que traslada, y le reiteramos nuestro compromiso con esta parte de España, nuestro compromiso con la integridad del territorio, nuestro compromiso con la Constitución y nuestro compromiso con una oposición de Estado. Con una oposición que sabe muy bien que el Estado no se negocia, que la organización y la distribución territorial de España no se negocia, que la aplicación de la Constitución española no se negocia y, en definitiva, que la soberanía de una nación, la más antigua del mundo, junto con Francia, que es España, tampoco debemos de negociarla. Ningún gobierno que es simplemente un inquilino temporal de las instituciones del Estado puede negociar lo que es de todos, y Ceuta es la España de todos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues nada. Quiero decirles que desconocemos cuáles son las razones del presidente del gobierno por romper el consenso de nuestras relaciones internacionales con Marruecos, con Argelia, en relación con el Sáhara y en el contexto de Naciones Unidas. El presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación al respecto y nosotros no tenemos ninguna información directa ni indirecta. No la tenemos, ni por qué mandó esa carta de forma unilateral, de por qué se la ocultó a las Cortes Generales, de por qué tuvimos que enterarnos a través del Reino de Marruecos del cambio histórico de nuestras relaciones con Marruecos, Argelia y el Sáhara, y tampoco tenemos ninguna información de cómo fue la visita del presidente del gobierno y la audiencia con el rey de Marruecos. Vivimos en una nebulosa desde el punto de vista
de nuestras relaciones con Marruecos y desconocemos el contenido y alcance de las mismas. Lo que sí le digo es que las Cortes Generales han reprobado esa actitud y que el Gobierno se ha dividido también en esto y que el presidente del Gobierno acudió a Rabat sin el apoyo de las cámaras españolas, en definitiva sin la soberanía nacional. Eso es un hecho histórico. Que el presidente del Gobierno acuda a una reunión con un vecino estratégico y amigo como es Marruecos, en contra del criterio de la inmensa mayoría de las Cortes Generales, es un hecho que nunca se había producido en nuestro país. Por tanto, seguimos ante decisiones ocultas, desconocidas y, sin ninguna duda, decisiones que ponen en tela de juicio la fortaleza del Estado español. Y ya sabe que nuestro partido es absolutamente respetuoso con el Estado de Derecho, respetuoso con todo tipo de investigación judicial y respetuoso con las decisiones judiciales. Si se quiere traer a colación grabaciones de hace una década, pues es evidente que cada uno está en su derecho de traerlas. Pero nuestra posición es una posición conocida. Vamos a seguir siendo respetuosos con las investigaciones judiciales y las decisiones judiciales que afecten al Partido Popular, a otros partidos y a otras instituciones. Nosotros no tomamos decisiones en función de aquello que nos perjudica o de aquello que nos beneficia. Eso se lo dejamos a otros partidos. Sí, hola, buenos días, señor Feijóo. Aquí. Señor Feijóo, aquí. Aquí. Ah, perdón. Varias preguntas, buenos días. ¿Sabe si usted considera que España es un Estado plurinacional? ¿Y este Estado asociará también el regreso de ley en el igual a nuestro país después de los años? Mire, lo que es España viene definido por nuestra historia desde hace 500 años. Y España está muy bien catalogada, identificada y descrita en el artículo 2 de la Constitución Española. Y es que la Constitución garantiza la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y garantiza el derecho a las autonomías de las naciones, de las nacionalidades y regiones que la integran. Por tanto, esto es lo que dice la Constitución. El Partido Popular es un partido que ha nacido para redactar la Constitución, para cumplir la Constitución y para defender la Constitución. Por lo tanto, es evidente que España no es un Estado plurinacional. Es una obviedad. Y, por tanto, el debate, en mi opinión, no existe. Si lo que se quiere es aprovechar un error, pues cada uno es legítimo de hacerlo. Un error que ha sido rectificado al poco tiempo. Efectivamente, España no es un Estado plurinacional. No lo es ni lo será. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y que busca la solidaridad entre todas ellas. Esto es lo que dice la Constitución y este es el ideario de nuestro partido. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo durante todo el tiempo que el Partido Popular exista. En relación con este cambio de conversación que ha mantenido el Gobierno rehabilitando una ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, del aborto, pues es evidente que cuando en España tenemos problemas, el objetivo fundamental es distraerlos y empezar a hablar de cosas distintas. La posición de nuestro partido es conocida. Nosotros pensamos que la interrupción voluntaria de las menores debe de contar con el consentimiento de sus padres. Si la legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo. Y también creo que las menores que no cuenten, ni siquiera sus padres conozcan esa decisión, se produce una ruptura de afectividad con los padres en un momento muy difícil para una menor,
que es tomar una decisión de esa categoría. Por tanto, nuestra posición es una posición conocida, por eso hemos reformado la ley. Pero el objetivo del gobierno es que usted y yo estemos hablando de esto, no que estemos hablando de la entrega de la cabeza de la directora del CNI, no que estemos hablando de que en España en este momento el independentismo es el que regula lo que se aprueba y lo que no se aprueba en las Cortes, y no que estemos hablando de que una vez más Bruselas ha dicho que no a la última previsión revisada del crecimiento económico del gobierno central. Comprenderá usted que este juego infantil ya lo llevamos durante algún tiempo experimentando. Cada vez que hay un problema en España, se reúne el Consejo de Ministros, discute entre sí y posteriormente anuncia parcialmente algunas cosas que parecen novedosas y que lamentablemente es volver a insistir en las divisiones, que no en los encuentros. Pero usted, yo soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, es ciudadano español, mantiene su pasaporte como ciudadano europeo y por tanto español, y me parece que ahora volver a erosionar la jefatura del Estado, aunque sea a través del rey emérito, es algo que los españoles no merecemos, y mucho menos que se incentive desde el gobierno. Y es que es la primera vez que tenemos un gobierno en España que está creando y fracturando la jefatura del gobierno. Y creo que eso es un grave error, un gravísimo error, que una parte del gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado y que la otra parte del gobierno esté, de alguna forma, omitiendo la defensa de la jefatura del Estado. El rey emérito no tiene causas pendientes en nuestro país y tiene todo el derecho a visitar o a regresar a España según su decisión personal. Muy bien. Le quería hacer una última pregunta sobre la reforma. Muchas gracias. La reforma de las pensiones. Gracias. Sobre la reforma de las pensiones, ¿será supedita al Fondo Europeo a la reforma de las pensiones? Me parece razonable que los Estados miembros cumplan los requisitos para poder obtener los fondos. Y los requisitos son los pactados para recibir los fondos Next Generation. Y con un país que acaba de acreditar el Banco de España con un 118% de deuda sobre PIB, con casi 1,5 billones de euros en deuda, con 200.000 millones más de deuda en el año 20 y 21, comprenderá que es un país en el que Europa se fije de una forma especial. Por tanto, cumplamos nuestras reformas estructurales para poder recibir la deuda pública europea. Ese era el trato. Europa está dispuesto a cumplir el trato y ahora le corresponde a España cumplir la parte del trato correspondiente. Fíjese, el presidente Macron ha tomado la decisión de poner al frente una primer ministra y uno de los objetivos fundamentales es la reforma de las pensiones en Francia. Imagínense si Francia lo está haciendo, cuán necesario sería que se hiciese en España. Utilizar la deuda pública europea para incrementar el gasto corriente de nuestro país, para incrementar la deuda y para incrementar los impuestos, es justamente lo contrario de lo que pretenden los fondos europeos, que es mejorar la competitividad, mejorar los ingresos del Estado y disminuir el déficit público. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.